Memorias de la Ciudad, una propuesta participativa para la divulgación del patrimonio cultural del Barrio de la Merced. El Barrio de la Merced, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alberga diversos inmuebles considerados patrimonio cultural, entre ellos el Exconvento de la Merced, la Casa del Diezmo y el Temazcal Prehispánico. Sin embargo, estos no tienen acceso al público y muestran deterioro físico, lo que ha afectado el vínculo patrimonio cultural habitantes. Por tal motivo, se planteó como objetivo general para ello, se recuperaron datos históricos de los tres espacios, así como las memorias de los habitantes para generar una narrativa que los combinara. Asimismo, se empleó un marco teórico interdisciplinario que retoma los estudios culturales, la comunicación para el cambio social, el diseño para la innovación social y las redes complejas. Además, se aplicó una metodología participativa en 6 etapas. Finalmente, con base en el trabajo de campo, se realizó una estrategia de divulgación colaborativa compuesta por 2 acciones. Una puesta en escena en conjunto con los habitantes del barrio y una muestra gráfica que combina los recuerdos de los habitantes con la historia de los 3 espacios seleccionados, entre otros que mencionaron los entrevistados como parte de sus memorias. Se observó que los actores involucrados no siempre eran incluidos, pese a ser fundamentales para proponer soluciones de interés para las personas. Por ello, este proyecto buscó poner en el centro del problema a los habitantes del barrio de la Merced. De modo que entre los principales aportes de esta investigación destacan el trabajo colaborativo con la participación de los habitantes en los distintos momentos del proceso y la mezcla de la información histórica con las memorias de los habitantes para las narrativas de la estrategia de divulgación.